amigos de La Huasteca, aquí estoy Armando Molino. En este video voy a preparar un sabroso atole de chocolate casero. En atole en huasteco le dicen yu. Aquí tengo cacao que voy a poner a tostar, es medio kilo. Ya el comal ya está caliente, ya lo puse a calentar. Voy a extender todos los cacaos de así para que se cuesten bien y ya para pelarlo. El cacao debe estar bien tostado para que disfruten el atolito sabroso, más que en este mes de octubre hay que disfrutar el día de todos los santos. Rodeándole hoy, como suena, amigos, un cuetazo. Que disfruten el zapateado de Dios San Polo con el atolito. El zapateado, retirar del comal, echar en el traste. Voy a empezar a pelar. Eso es lo que vamos a moler: es el cacao, la pura cáscara. Le vamos a quitar. Son las cáscaras, el cacao. Ponen un traste, voy a ir pelando. Ya terminé de pelar, voy a empezar a moler. Un molino de mano. Lo voy a echar aquí. Miren, amigos, cómo. Aquí arriba. Voy a empezar a dar la vuelta, a moler la mano. Es un molino de mano, hay que dar la vuelta. Mira cómo sale. El cacao ya molido. Miren, en el medio del molino voy a poner un trozo de canela y luego tapar que se muela junto. Ya estoy terminando de moler. Mira cómo salió. Lo voy a sacar, lo voy a quitar. Voy a limpiarle el molino. Así como se molió, miren, amigos. Lo voy a vaciar en un plato. Voy a echar todo. Mira cómo quedó así. Voy a arreglarle muy bien y luego voy a aplanarle con las manos para que se emparezca. Luego lo voy a dejar un rato. Y esto es para que se endurezca. El atole voy a ocupar 1 litro de leche, un poquito de pilón. Voy a empezar a hervir que es la leche, voy a echar en la cazuela, ya tengo puesto. Y una vez el pilón, le voy a agregarle para que se disuelva ahí. Eso tarda porque está un poco duro. Ya falta un poquito que se hierva la leche. Ya le voy a echar el cacao que tengo aquí. Miren, amigos. Voy a tirar. Ya está pegadito. Y le voy a echar en la cazuela. Que se disuelva, que suelte el sabor. Miren, amigos, ya se cambió de color. Todavía le falta. Tienen todavía grumos. Tiene que ser bien disuelto. Salga sabrosito el atole. Empezó a hervirse, miren cómo estaba burbujeando. Miren, ya tengo servido el atole,
O tamal. Está bien sabroso, de cacao. Chocolate casero. Bueno amigos, espero que les guste el video. Esto sería todo.